Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico. Y bueno, porque como sabemos, ahora les voy a hablar del nuevo coche deportivo, del nuevo y exclusivo coche deportivo GMAT 33 Spider. Y como dice aquí el título, el primer descapotable de Gordon Murray. Y bueno, se trata de la variante descapotable del también exclusivo T33, que llega con un propulsor atmosférico tipo V12 que está asociado ni más ni menos que a una caja de cambio manual. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el creador del emblemático modelo McLaren F1 está de vuelta con el tercer coche de su joven marca automotriz, o sea, Gordon Murray Automotive. Y bueno, este ingeniero sudafricano presenta su particular visión de un coche deportivo descapotable, una creación que, si bien es menos radical que el modelo T50, continúa siendo bastante distinto de prácticamente cualquier rival del mercado gracias a las soluciones empleadas para su concepción y, bueno, una exclusividad sobre ruedas que cualquier fanático desearía tener y que solo uno muy poco se pueden permitir. Y bueno, estéticamente no existe mucha diferencia con su variante coupé. Gordon Murray tuvo que modificar la carrocería desde la parte trasera de su pilar A, lo que incluye brindar protección antivuelco a este vehículo y una pequeña ventana posterior encargada de mejorar mucho más la experiencia auditiva en el habitáculo. Y bueno, el elemento principal de este automóvil se tiene en el techo, donde existen dos paneles hechos con fibra de carbono que se pueden extraer y almacenar en el maletero frontal cuando no son utilizados. Y bueno, así se prescinde de un sistema eléctrico que añadiría un peso extra que no concibe la marca GMA. Y bueno, con todo, este modelo T33 Spider solo añade 18 kilos adicionales sobre la versión coupé. Y bueno, como sabemos, en la sección interior este modelo es bastante similar a su versión de techo fijo. En el centro del tablero de instrumentos existe un cuenta revoluciones analógico calibrado hasta 12.000 revoluciones por minuto, flanqueado por dos pantallas secundarias para el climatizador y el sistema infoentretenimiento, que son compatibles con Apple CarPlay y con Android Auto inalámbrico. Y bueno, el conductor controla el coche con un volante hecho con fibra carbono tapizado en cuero, mientras que sus dos asientos hechos con fibra de carbono se inspiran en el mundo del automovilismo. Y bueno, este coche capotable también posee interruptores, pedales y palanca de cambio realizados con aleación de aluminio. También, dado que una de las premisas del mismísimo Murray es combinar el rendimiento de un coche superdeportivo con la practicidad de perdón, perdón, con la practicidad de un coche compacto. Y bueno, este T33 dispone de hasta 295 litros de espacio de almacenamiento, incluido dos llamativos compartimentos de 90 litros a cada lado de su propulsor. Y bueno, bajo el capó de este coche late el mismo motor que su versión hermana, es decir, un propulsor tipo V12 atmosférico diseñado en Reino Unido precisamente por la marca Cosworth. Tiene como litro 3,9 y es capaz de tiene como como centímetro cúbico 3,9 litros y puede girar a una asombrosa 11.100 revoluciones por minuto, desarrollando como potencia, teniendo como potencia 617 caballos, y como par máximo tiene 451 Nm. Y bueno, toda la energía va hacia el tren posterior mediante una caja de cambios de tipo manual con 6 marchas llamada marca Extract. Y bueno, a diferencia del modelo T50, utiliza un sistema de efecto suelo asistido por ventilador para crear una gran carga aerodinámica. Este T33 no es bastante sofisticado en este sentido, aunque utiliza alguna solución avanzada, como dirigir mediante la toma frontal del aire a baja presión bajo la carrocería y luego alimentar el difusor posterior oculto en la parte inferior de este coche. Y bueno,
todo ello prescindiendo de alerones, faldones y entradas de aire necesarias. Y bueno, así Gordon Murray asegura que este T-33 Spider puede tener a 150 kilos a 2000, a 240 kilómetros por hora, es decir, lo suficiente como para mejorar la estabilidad a alta velocidad sin necesitar muelles o amortiguadores excesivamente firmes. Y bueno, Gordon Murray dibujó este modelo junto a la versión de techo fijo para garantizar que las proporciones van a funcionar y que la simbiosis se traslada al desarrollo real. Y bueno, este Spider lideró el programa T-33 con los objetivos rigidez y torsión para que este coche establecido como descapotable. Y bueno, este tercer lanzamiento posee llantas forjadas con tamaño escalonados de 20 y no, 19 y 20 pulgadas, envueltas con neumáticos Pilot Sport 4S marca Michelin. Detrás de esa misma rueda existe una pinza de freno con 6 pistones en la parte frontal y 4 en la parte posterior, con discos de 370 y 340 milímetros respectivamente como diámetro. Y bueno, Gordon Murray planea fabricar solamente 100 unidades, 100 ejemplares de este modelo, que estará disponible a mediados del año 2025. Y bueno, los interesados en aquel centenar de ejemplares tienen que desembolsar más de 2 millones de euros para disfrutar de sus servicios. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, como si fuera. Chao.